Espérate que voy a mirar si me lo abriera en otro formato. Es que no está abriéndolo en... Mentalización. Es que lo he abierto con la que nos toca. ¿Me das 2 minutos para ver si con el otro lo coge mejor? ¿Sí con qué? Pero si con este va bien. ¿Para qué quieres otro? Bueno, da igual. Da igual. Vale, vale. Si lo que se interesa vale, es vale. Que sí, sí. De guía. A ti y a los que venga. Miren. Y... Bueno, vamos a comenzar ya. Buenos días a todos. Hoy va a impartir el curso de metaformación Ginés Llorca, el doctor Ginés Llorca, que como sabéis, supongo que todos, es el psicólogo clínico que está a cargo de la unidad de trastornos alimentarios de nuestro consorcio hospitalario y que hace algún tiempo estuvimos comentando sobre la posibilidad de hacer un seminario de mentalización, que como sabéis es una terapia y es además una teoría acerca del desarrollo ontológico de los humanos. Yo no sé muy bien de qué va esto de la mentalización, pero dio la casualidad de que en ese tramo de tiempo hubo un congreso, no sé dónde fue, en Salamanca, y como Ginés es de Salamanca, pues se fue a ver la familia. Y de paso, ¿verdad?, asistí al congreso de MBT, que es la terapia de mentalización descrita por Fonagir, y que hoy nos vamos a enterar por fin de qué va esto. Muchas gracias por tu esfuerzo. Muy bien. Pues bueno, hoy había venido un ratito antes para prepararlo y que todo estuviera funcionando, ha costado un poco que arranque. Yo creo que había venido un poquito antes porque estaba un poco nervioso, quizá porque estos seminarios para compañeros siempre inquietan un poco más. Quizá porque también es un tema complejo y también para mí es nuevo, no me considero un experto ni mucho menos. Y bueno, y siempre es difícil hablar para compañeros y también teniendo un padre que es un reconocido buen orador, ¿no? Me tranquiliza bastante ver miradas amigables y ver incluso familiares, ¿no? Y porque yo creo que veo que hay un cierto interés en vosotros, en estar aquí, en aprender. Y también, bueno, también hay una tranquilidad porque terminamos la semana y veo que bueno, es relajado cerrar la semana escuchando a un compañero, ¿no? Y después de haber pasado toda la estrés del trabajo, ¿no? Bueno, me ha parecido una buena manera empezar mentalizando. Y esto es mentalizar. Realmente mentalizar es atribuir estados mentales a conductas. Para mí, encontrarme con este concepto fue todo un hallazgo, ¿no? Porque para los que tenemos un tipo de intervención integradora, pues esto es como si fuera esa pieza que te permite, por una parte, pues tener una serie de técnicas para poder... enfocar determinados casos, ¿no? Y ellos mismos se definen como terapeutas basados en lo fenomenológico, donde la unidad de análisis es el individuo y no el trastorno, con lo cual lo importante es la persona y las técnicas adaptadas a la persona. Y por otra parte, es una técnica eminentemente integradora y permite, o a mí me ha permitido, ensamblar y encajar un montón de conceptos y de ideas que yo tenía en mi cabeza. Como si fuera una especie de eje vertebrador perfectamente diseñado. Bueno, la mentalización, como hemos dicho, también se denomina función reflexiva, es esa capacidad para poder representar nuestros estados mentales
Y la idea básica es que esa capacidad para representar estados mentales la adquirimos dentro de la relación que tenemos con nuestros cuidadores. La gran utilidad que tiene a nivel práctico es que el poder representar, poder tener, trabajar mis propios estados mentales es lo que permite modificar si hay algún tipo de disfunción o algún tipo de problema cognitivo o afectivo, poder trabajarlo. Eso es la ventaja que le puede dar al paciente y al terapeuta, el posicionamiento de terapeuta como cuidador, que le puede propiciar una nueva forma de hacer representaciones o nuevos modelos mentales sobre lo que le sucede. Vale. Este tipo de terapia surge en los años 90 y realmente es como si aquí en España está tardando, pero está empezando como a haber un gran apogeo y empieza a aparecer en prácticamente todos los foros clínicos. Y yo he querido hablar de estos cuatro conceptos porque creo que son los cuatro pilares por los cuales se está teniendo una gran expansión, una gran aceptación entre los profesionales. La primera de todas es que realmente lo que ellos propugnan es una forma de funcionar en la práctica clínica que ya estamos utilizando. Realmente, cuando estuvimos escuchando a Fonagy en Salamanca, Fonagy terminó su intervención diciendo, bueno, a ver, si de aquí salís pensando que yo he dicho algo nuevo, no os habéis enterado de nada. Porque realmente no plantean nada nuevo, sino lo que plantean es un lenguaje integrador en el que encajan diferentes tipos de teorías y de técnicas, ¿no? Ellos conjugan ideas que parten del psicoanálisis con terapia cognitivo-conductual, la teoría del apego y sistémica, y todo basado en evidencia y en estudios clínicos y neurocientíficos, ¿no? Y desde la neurociencia. Y al ser ya cosas que estamos utilizando, pues realmente es como que nos da más un sentido, no que tengamos que aprender diferentes formas de funcionar muy diferentes, ¿no? Por otra parte, es como os he dicho, los precursores son psicoanalistas, pero han dedicado un gran esfuerzo en hacer estudios sistematizados, rigurosos, que demuestren que esta técnica funciona, ¿no? De hecho, esta es una terapia que ha demostrado evidencia científica para el TLP, para los trastornos límites de personalidad, pero que realmente se está ampliando un montón de ámbitos. Ellos realizan estudios sistemáticos, con seguimientos rigurosos, y de hecho, por ejemplo, aquí en pantalla veis uno de los estudios en los que es un ensayo clínico aleatorizado en el que demuestran que la terapia basada en la mentalización tiene una gran efectividad, superando la efectividad del tratamiento usual, tanto en pacientes con hospitalización parcial como en ambulatoria. Mejora el funcionamiento social interpersonal, el índice de suicidios, por ejemplo, esto es un dato que pasa del 70 y tantos% al 24% en autolesiones, y han ido comprobando en seguimientos que la mejoría se mantiene no solo en 18 meses, sino a los 8 años. De hecho, es una técnica recomendada en las guías de práctica clínica, incluyendo la del NICE, ¿no? En este tipo de esfuerzos se han basado también en estudios de neuroimagen y también han hecho un gran trabajo en desarrollo de instrumentos de evaluación específicos, ¿no? Por ejemplo, el TSM es una prueba de 10, creo que son 10 situaciones, 12 situaciones en las que entrevistan al sujeto de cómo es capaz de mentalizar o pensar sobre esa situación. Como os he dicho, no solo se ha utilizado para el TLP, o en el TLP hay una gran evidencia, sino que están viendo que funciona y es eficaz para pacientes impulsivos, trastornos alimentarios, trastornos de estrés postraumático, adicciones, depresivos y en general para prácticamente todo el abanico de los trastornos de personalidad. De hecho, como veréis, pues es casi lo que plaga nuestras agendas, ¿no? Y para mí, que trabajo en alimentarios, que estoy en esa corte infanto-juvenil, pues prácticamente es el día a día, ¿no? De hecho, nosotros, desde que hace un par de años conocimos esta técnica, hemos podido ya hacer dos aproximaciones importantes, ¿no? Hemos hecho un estudio ya en el que hemos recogido más de 100 casos de trastornos alimentarios, en el que hemos mirado los estilos de apego,
y recientemente hemos hecho una intervención grupal con familias de trastornos de conducta alimentarios basados en una intervención basada en mejorar la comunicación, la mentalización y la relación de familiares con patología alimentaria. Bueno, como os he comentado, la gran ventaja lo que nos aporta de forma más contundente es un lenguaje común. Ay, si me quitamos eso, ¿verdad? Bueno, lo que nos ha permitido es dar un lenguaje común que permite que tanto psicoanalistas, partiendo de la teoría del psicoanálisis, como conductistas, desde la sistémica o contemplando la teoría del apego, y que se considere el momento social y personal del paciente, pues puedan realmente beneficiarse y seguir este tipo de intervención. Bueno, aquí tenéis a los que, como ellos mismos se han autodenominado, sería como la cúpula de la mafia de la mentalización. Está Fonagy y Target, que son los que definen el concepto, y luego con Bateman y Allen son los que han hecho pues, la mayoría de las publicaciones. Todos ellos son psicoanalistas, parten del psicoanálisis clásico, y bueno, Fonagy lo que cuenta es que él desarrolla todo este tipo de intervención. Por una parte porque él cuando está recibiendo su psicoanálisis tiene una sensación encontrada, parece ser que él tuvo problemas graves de impulsividad, de ideación suicida y en su propio psicoanálisis encontraba pues, que el terapeuta estaba haciendo un psicoanálisis clásico pues le costaba mucho realmente encontrar un beneficio hasta que él cuenta una anécdota en la que dice que el momento en que más le ayudó fue ver que su terapeuta hierático y firme y sobrio y que no le daba mucho feedback, ¿no? Pues de repente un día le dijo, ostras, pues hoy justo he venido contento porque me estreno un coche, ¿no? Y lo he aparcado ahí. Y al terapeuta se le ocurrió levantarse y mirar por la ventana y dice, ostras, me gusta tu coche, ¿no? Y esa sensación de mi terapeuta se está preocupando por mí, dice que fue lo que pegó el giro en su propia intervención. Y luego él en su práctica clínica también se daba cuenta que dentro de su intervención más clásica, él veía que llegaban momentos de intervenciones muy exitosas a su modo de ver y muy, muy clarividentes para el paciente, pero que no tenían una gran resonancia como él esperaba. Pero él sí que veía que había algo que hacía efecto, pero no era realmente la calidad de la intervención o de la interpretación en su justo momento, sino que él llegó a la conclusión de que realmente el hecho de que hubiera otra persona mentalizando o considerando lo que te pasa y pensando y reflexionando sobre lo que te sucede es lo que le aportaba algo a los pacientes. Y esto es lo que le dio lugar a desarrollar el concepto de la mentalización. La mentalización, no crean nada realmente nuevo, sino lo que hacen es integrar muchas ideas ya preconcebidas, ¿no? De hecho, la mentalización es un concepto que ya existía proveniente de los psicoanalistas franceses. Pierre Marty es el que habla sobre la mentalización, hablando de la elaboración de las pulsiones, y es la palabra que recogen ellos para poder desarrollar toda esta técnica. Entonces, la mentalización para ellos es es una capacidad en la que podemos pensar sobre nuestras conductas, elaborando, entendiendo e interpretando nuestras conductas y las de los demás, basándonos en los estados mentales, incluyendo los deseos, necesidades, sentimientos, ideas. Y esto lo que nos permite es vernos como seres intencionales, entendernos a nosotros mismos y también, lo que es más importante, entender la intención de los demás. Por tanto, es realmente mentalizar en la técnica de la mentalización es tener en tu mente la mente del otro. O lo que ellos plantean, que es verme a mí mismo desde fuera y ver a los otros desde dentro. Todo esto, claro, realmente es una habilidad que todos tenemos. Prácticamente lo hacemos de forma inmediata, instintiva, preconsciente, ¿no?
De hecho, si yo, por ejemplo, ahora cogiera esta botella y la dejara caer, todos intuiríais rápidamente si yo lo he hecho a propósito o se me ha caído. Por tanto, es como una habilidad que todos compartimos, que es algo natural en todos, pero que nos da una gran ventaja social, porque nos permite relacionarnos y entender, nos da una ventaja evolutiva porque nos hace comprender la intencionalidad de los demás. Lo que está claro es que requiere una cierta capacidad representacional, una cierta capacidad imaginativa. Con lo cual, también puede dar lugar a errores, ¿no? Todos podemos tener fallos en la mentalización. Hay una psiquiatra que cuenta un ejemplo, que lo cuento yo, porque está ahí en inglés, que ella dice que un día su hijo pues cogió el estetoscopio y se puso a jugar. Su hijo de 5 años, un poco más mayorcito que este. Se puso a jugar y ella dijo, anda, mira, fíjate, seguramente le mola el tema de la medicina, tiene ahí la genética y pues empezó como orgullosa a pensar que el nene pues podría ser el día de mañana o tener cierto interés, ¿no? Entonces el chaval se le quedó mirando con el estetoscopio, agarró así y le dijo, bienvenida a McDonald's, ¿qué desea?, ¿no? Y entonces, claro, es como que se llevó un chasco. Y con lo cual, pues bueno, que realmente la mentalización ni funciona siempre, ni somos totalmente efectivos y todos tenemos fallas en la forma de mentalizar, ¿no? Como he dicho, es una habilidad común, compartida en el ser humano, pero es un diferenciador con otras especies, porque prácticamente somos los únicos que somos capaces de hacer eso, tener conciencia de nosotros mismos y de los demás. Sí que es verdad que en los primeros desarrollos de la teoría de la mente, ellos tienen algún estudio en el que ven que los primates, los chimpancés, son capaces de hacer algo similar, ¿no? De hecho, aquí a Sara, que es la chimpancé esta, Premack y Gorruff, le hacen un... A mí me llamó la atención cómo lo conseguían, pero le ponían un vídeo de un humano resolviendo una situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues unos plátanos y una banqueta, ¿no? Entonces se veía como el humano iba a echar mano de la banqueta y se paraba la imagen y se le ponían varios fotogramas posibles. Entonces el chimpancé era capaz de anticipar qué es lo que iba a hacer con la banqueta o en diferentes situaciones, en 21 de 24 situaciones. La cuestión es que esta habilidad de la mentalización o esta capacidad, lo que nos permite, aparte de conocernos a nosotros mismos y entendernos mejor, lo que nos permite es comunicarnos, vincularnos, regularnos y nos da una gran competencia a nivel social. Al igual que si falla la mentalización, como puede ser pensar que esto es una terapia fundamentada en el trastorno límite de la personalidad, ya sabéis cómo funcionan los pacientes límite, si hay un fallo en la mentalización, en la forma de mentalizar sobre ellos mismos o sobre los demás, pues provoca una gran problemática interpersonal. Un paciente límite que interpreta que se siente vacío y todo lo que vive es angustiante y su forma de cómo lo expresa, las demandas que hace con la otra persona, lo que espera de los demás, cómo interpreta lo que hace el terapeuta, lo que hace la persona con la que se está relacionando. Bueno, pues bien, ellos esta idea de la mentalización lo que hacen es vincularla directamente con la teoría del apego, en el sentido de que es una habilidad que adquirimos en etapas críticas de desarrollo. De hecho, lo que plantean es que para poder aprender a hacer una mentalización correcta tiene que darse un entorno adecuado en un momento adecuado de desarrollo. Bueno, os voy a hacer un recorrido así por las teorías del apego fundamentales, porque yo creo que todas aportan algo. El inicio de las terapias del apego parte de una especie de experimento que hizo Federico el Grande, seguramente os sonará, que cogió a 30 recién nacidos y pidió que hicieran una maternidad perfecta en todos los sentidos, de higiene, de cuidados, de nutrición, pero él quiso hacer un estudio, una especie de propuesta en la que las que los cuidaban no podían darles ningún tipo de afecto, ningún tipo de comunicación, no podían hablar con ellos, ni podían hacerles ningún gesto. Claro, hay como dos ideas. Por una parte, parece que quería crear un ejército de soldados perfectos sin emociones, o por otra parte quería saber si desarrollarían un lenguaje espontáneo, pensaba que iban a empezar a hablar en hebreo o algo así, al no hablarles nadie en ningún tipo de idioma. La cuestión es que a las pocas semanas los 30 bebés murieron.
ellos lo interpretaron como si hubiera habido una especie de epidemia, pero era el lugar más aséptico de ese siglo. La cosa es que René Spitz, un par de siglos después, pues le dio una explicación, y la explicación que le dio, estudiando bebés de mujeres encarceladas, estas mujeres tenían hijos en el centro penitenciario, y a los 6 meses sus hijos eran retirados y eran llevados a un orfanato. También la mayoría acababan muriendo. Entonces él lo que concluyó es que la falta, el perder un apego, el perder un afecto instaurado, provocaba un síndrome, el síndrome del hospitalismo o de la depresión anaclítica, dándole importancia a ese afecto para poder, aparte de la depresión anaclítica que él describe, pues él habla de que hay una pérdida de peso, de desarrollo psicomotor, de crecimiento, de mutismo, y en el peor de los casos de la muerte, ¿no? Bueno, en experimentos con humanos está Konrad Lorenz, que por cierto, la verdad es que todos estos autores, cuando os leéis las biografías, no tienen pérdida. Lo que pasa es que no tengo tiempo de poderme extender, pero este psicólogo austriaco tiene mucho interés. Bueno, la cuestión es que él lo que plantea es que, igual que los bebés parece que necesitan el apego, el afecto para tener un desarrollo armónico, en los animales lo que encuentra es que hay una especie de búsqueda instintiva de protección, pero esta vez basada en la proximidad. Y lo que encuentra es que el nacimiento de patos y gansos en los primeros momentos lo que hacen es seguir cualquier objeto grande que haya a su alrededor como modo de buscar la supervivencia y la seguridad. La cuestión es que como que tiene una inercia de imitación. Él descubrió que no solo le seguían a él, sino que eran capaces de seguir a sus botas de goma, entonces se quedaba la bota y se quedaban ahí, o bien hasta objetos inanimados, a juguetes. En esta misma línea de experimentos animales, Harry Harlow, sabéis que establece, también retira a monos, a macacos de sus mamás, y les ofrece unas mamás artificiales, ¿no? Unas de felpa, blanditas, suavitas, con rasgos más parecidos, y una mamá de alambre, pero con la diferencia de que la mamá de alambre es la que le proporciona la nutrición, por ver si eso era lo que marcaba esa búsqueda de cercanía. La cuestión es que estos macacos buscaban más a la mamá de felpa en todas las circunstancias, incluso, como se ve en la foto, amamantaban de la otra, pero sin perder el contacto con la suave. También observó que se establecía una relación entre esa mamá artificial, reaccionando cuando tenían miedo, se iban rápidamente a abrazar, o solo había conducta exploratoria en presencia de la mamá artificial. Estos macacos luego no fueron capaces de relacionarse con otros monos, y al igual que tampoco eran capaces de una reproducción normal. Como este era muy amante de los animales, Harlow pues inventó una cosa que lo llamó el potro de la violación, les ataba hasta que se quedaban embarazadas, y lo que vio es que tampoco eran capaces de cuidar de sus crías, y en muchos casos las mataban, ¿no? Con lo cual, en este mismo estudio experimental con animales se vuelve a ver que hay una querencia por el afecto, por los cuidados, por la cercanía. Mary Ainsworth lo que replica en bebés, bueno, replica no, pero hace estudios en los que vuelve a evidenciar esta capacidad exploratoria relacionada con las figuras de referencia. Los bebés en presencia de la mamá son capaces de explorar, de estar tranquilos. Ante la aparición de un ser extraño buscan esa cercanía, en el caso de que haya un correcto apego de la mamá de referencia. Y lo que establece es diferentes tipos de apego en relación con la reacción ante el miedo o la búsqueda de proximidad de la figura de referencia, ¿vale? Bueno, con todos estos estudios, que simplemente quería hacer un recorrido en los que Bowley recopila todos estos estudios y también su historia personal, ¿no? Sabéis que Bowley, ya en una sesión clínica, un compañero comentó que él cuenta que él tuvo dos traumas personales, ¿no? Por una parte, él fue criado
por una niñera, porque él perteneció a un momento en el que la educación británica en la clase alta estaba mal visto que las mamás estuvieran con los bebés tiempo y que les dieran mucho afecto, mucha atención. Entonces él pasaba una hora diaria con su mamá al día, la hora del té, y el resto estaba con una niñera, pero esa niñera desapareció a los cuatro, cuando él tenía, no sé, 4 o 5 años, desapareció del domicilio familiar, y él lo vivió como la pérdida de su madre. Y él fue unos años después mandado a un internado, donde también vivió unas situaciones muy traumáticas. Con estas vivencias personales y con todos los estudios precedentes que os he comentado, él empieza a hablar de la necesidad del afecto y de que nacemos con unas conductas innatas que están predeterminadas para que haya un vínculo con alguna figura de referencia. Y en esa proximidad y en esa figura de con esa figura de referencia vamos haciendo un desarrollo de nuestras capacidades sociales, ¿no? O sea, él lo que plantea es que el apego, que son esas conductas de búsqueda de cercanía, lo que nos propician es, nos proporcionan la oportunidad de desarrollar capacidades neurocognitivas sociales. O sea, es como si fuera una especie de ensayo social que estamos preparados para vincularnos y para mantenernos unidos a las figuras de referencia un tiempo, y eso nos proporciona la capacidad de tener ese desarrollo cerebral y ese desarrollo de habilidades sociales. Bueno, para que suceda esto, desde la mentalización, recuerdan lo que planteaba Winnicott, ¿no? Que Winnicott decía que el precursor del espejo es el rostro materno. Y lo que Fon allí plantea es que los estados mentales son descubiertos mediante las interacciones en espejo contingentes con el cuidador. Es decir, que necesitamos en el momento inicial de desarrollo alguien que nos dé una feedback, una devolución de nuestros estados emocionales. Para eso, Meltzow, que como veis por el cardador, el año 77 que llevaba, establece que entre los primeros 10 y 20 días se detecta que hay una capacidad de imitación innata, ¿no? Y él dice que esa capacidad innata es como que el bebé está funcionando como si el otro fuera una especie de espejo, ¿no? La capacidad innata de la imitación sería, como he dicho, innata, pero la representación de estados mentales sería un derivado de esta imitación. O sea, la cuestión es que para que podamos mentalizar, la capacidad de mentalización se adquiere rondando los 4 años. Durante estos 4 años no solo necesitamos una cercanía de personas que nos cuiden y que velen por nuestra seguridad, sino también los procesos de intercambio con esas personas son las que nos dan la clave para poder regular nuestros afectos y poder mentalizar sobre ellos. ¿Vale? Por tanto, lo interesante es que ellos proponen un modelo dialéctico, ¿no? En el cual la capacidad del niño para desarrollar una correcta idea de su psique depende de haber sido percibido por su figura de apego. ¿Vale? Entonces, para que se consiga esta representación correcta, como os hemos dicho, es un proceso, ¿no?, que dura unos años. Entonces, lo que van pasando es como por diferentes estadios. Estos estadios parten de un primer estadio en el que el niño llora y percibe que alguien viene y reacciona a ese llanto, ¿no? Ese es como el primer estadio, que pasa como a los 3 meses. Y eso sería percibirse como un agente físico. Vale, yo lloro y alguien viene, ¿no? Entonces percibe que hay otra persona que reacciona a eso. De ahí a llegar a entender que yo lloro porque me siento mal, o porque tengo frío, porque tengo hambre, eso ya sería el agente representacional que no se establece hasta los 4 o 5 años. ¿Vale? Entonces, rebobinando, bueno, este es Fon allí, ¿vale?, haciendo carasas, ¿no?, para explicar esto. Y él lo que plantea es que ante el llanto del niño, ¿qué es lo que hace el cuidador? Pues el cuidador va y le hace un feedback, ¿no? Una
Y lo que normalmente hace el cuidador es una especularización, o he encontrado espejamiento, pero creo que es que esto he leído muchos artículos sudamericanos, creo que es más especularización. Lo que hace es como que, como si fuera un espejo, pero realmente es un poco caricaturesco, ¿no? Es como lo que dicen, la vocecilla está con la que se habla a los bebés, ¿no? En la que tú le das un feedback al bebé, pero tú cuando vas a atender a un bebé no pones la misma cara que el bebé. O sea, quiero decir, la primera cara sería la de un bebé que está llorando y llegas y le pones cara como imitándole. Esto provocaría terror en el bebé, porque viviría que como que introyectaría un poco como que sus sensaciones de angustia de la otra persona, y eso no le ayudaría a regularse. Realmente, normalmente cuando vas a atender a un bebé, lo que haces es, pues pones una voz ahí de ¿qué te pasa? ¿Tienes frío, verdad? Tranquilo, que yo te abrigo, que no sé qué, y haces como una vocecilla con la cual, en vez de pones una especie de cara caricaturizando un poco la sensación, reproduciéndola, pero también dándole una especie de regulación, ¿no? Vale, todo esto tiene su relevancia porque en dos sentidos, en el desarrollo de la regulación emocional y luego en lo que es la técnica en sí, en terapia y en consulta. Aquí veis cómo partiríamos de el niño, ¿no? Tiene un sentimiento físico, ¿no? Por ejemplo, tiene frío o hambre, ¿no? Y expresa su con su comunicación no verbal, con su llanto, con su angustia, con su grito, esa sensación. Pero entender que el bebé es un manojo de sensaciones indeterminadas. Él no sabe determinar nada de sus sensaciones. Él simplemente vive ahí un conglomerado de emociones internas que no sabe discriminar. El cuidador le hace este espejamiento, ¿no? Y ese espejamiento lo que le da es esa representación simbólica de lo que le sucede. Y con esto es con lo que él tiene una devolución de su estado, de su estado psicológico, ¿no? Vale, que de alguna manera pensar que es lo que también van buscando ellos, que luego se reproduzca en terapia, ¿vale? Entonces, yo entiendo que esto es un poquito complicado, a mí me ha costado explicarlo de forma lo más clara posible. Ellos luego plantean qué pasa cuando el espejamiento no funciona correctamente, la especularización no es correcta. Por ejemplo, pues que una madre decida que el niño está llorando, pero lo que quiere es llamarme la atención, y bueno, pues que se calle porque no pienso ir, que lo que quiere es manipularme y le ignora, ¿no? O que el niño empieza a llorar y necesita llegar a un nivel de llanto muy elevado como para recibir cuidados. La cuestión es que el chaval no recibe de un feedback que le permita generar una representación de su self adecuada, ¿no? E incluso pensar qué pasaría si el cuidador es un maltratador o un abusador, ¿vale? Pensar que esto se ha desarrollado para trastornos límites de la personalidad, donde en la mayoría hay situaciones traumáticas con las figuras de apego, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo estoy llorando y yo me siento mal y no recibo atención o me siento víctima, lo que yo voy a introyectar o lo que yo voy a desarrollar es lo que ellos llaman un self ajeno o un alien self, que es que mi representación es esa concretamente. Yo en este vacío soy maltratado o soy ignorado, ¿no? Lo cual luego se reproduce a la hora de manejar esas mismas emociones en otras etapas. Vale, entonces, toda esta parte es que es muy importante, lo que pasa es que es un poco complicada. Desde que el bebé nace hasta que consigue esa mentalización correcta, se pasan como varios estadios, varias etapas. Y hay unas etapas que se consideran prementalizadoras. Prementalizadoras porque no llega a tener la integración, no llega a conseguir entender sus emociones. Entonces, hay dos estadios prementalizadores fundamentales. Hay un tercero, pero no lo voy a mencionar. Uno es la equivalencia psíquica. ¿Qué es la equivalencia psíquica? Lo que yo pienso es real, ¿no? Que es lo que se ve en esta imagen. Un niño que piensa que tiene miedo porque piensa que debajo de su cama hay un monstruo, vive que debajo de su cama hay un monstruo. En ningún momento piensa que eso no sea real. No consigue diferenciar la realidad de sus pensamientos. Lo que está sucediendo en mi cabeza es automáticamente real, ¿no? Y esto, pues bueno, en pues por ejemplo, cuando un niño se disfraza y